Como aquí se ha recordado, tras las actuaciones llevadas a cabo en el templo y en su entorno, hoy es una felicidad contemplar la espléndida restauración de San Pedro de la Nave. Monumento nacional desde 1912 y una de las cumbres del arte visigótico español. Para algunos, el ejemplo más completo y mejor conservado del altísimo nivel que alcanzó dicho arte. San Pedro de la Nave es sin duda una joya singular dentro del enorme y rico patrimonio de Castilla y León. Un inmenso y deslumbrante legado de entre los más importantes de Europa que nos identifica como comunidad y que se concreta en casi 2.000 bienes protegidos, más de 100 zonas arqueológicas, 12 catedrales, 500 castillos, 8 bienes declarados patrimonio de la humanidad o más de 30.000 bienes muebles con valor histórico y artístico. La restauración de San Pedro de la Nave se enmarca dentro del plan de intervención Románico Atlántico, un proyecto de cooperación con Portugal dirigido a la conservación y difusión de bienes patrimoniales de origen medieval en nuestra vieja zona fronteriza, que desde el año 2011 se está impulsando y financiando por la Fundación Iberdrola, gracias Ignacio, gracias Manuel, el Gobierno de Portugal y la Junta de Castilla y León con una inversión inicial prevista de 4,5 millones de euros. Para la ejecución de este proyecto en Castilla y León se firmó en su día un convenio de colaboración entre la Junta, la Fundación Iberdrola y la muy prestigiosa Fundación Santa María La Real, además de con, señor obispo, las diócesis de Zamora, de Salamanca, Ciudad Rodrigo y Astorga. Fruto del mismo, como aquí se ha puesto de manifiesto, a lo largo de estos años hemos desarrollado hasta 30 intervenciones en distintos templos y sus entornos, tanto en Zamora como en Salamanca. Por cierto, Querido Ignacio, en la relación que has hecho nos queda la asignatura pendiente precisamente, precisamente de San Martín en Salamanca, que es donde tú te bautizaste, lo que demuestra que también en este tipo de convenios nadie es absolutamente profeta en su tierra. La restauración de San Pedro de la Nave es también, queridas amigas y amigos, un ejemplo de las nuevas estrategias de gestión del patrimonio cultural que hemos venido poniendo en marcha en los últimos años. Las mismas vienen a superar, quieren superar el tradicional esquema de una obra en restauración y se orientan hacia la consideración de los bienes del patrimonio cultural como un recurso para el desarrollo territorial y social que debe ponerse al servicio de las personas. De eso saben mucho nuestros amigos de la Fundación Santa María La Real, querido José María. Y de esto también está presente en el nuevo Plan del Patrimonio Cultural de Castilla y León País 2020. Estas nuevas estrategias se basan en tres pilares fundamentales que, por cierto, encontramos definidos y presentes en las actuaciones que aquí, en el campillo, se han realizado. El primero de esos pilares es el de la sostenibilidad. Se trata de avanzar, y sé que no es tarea fácil, en el sentido de que los bienes protegidos y restaurados sean capaces de generar los medios necesarios para su recuperación, conservación y mantenimiento. Sin duda un ambicioso objetivo para el que resulta esencial la colaboración público-privada, la de la sociedad civil, la iniciativa privada y la de las administraciones públicas. En esta restauración de San Pedro de la Nave, hemos colaborado gracias con la diócesis de Zamora, que es la titular del templo, alcalde con el Ayuntamiento de San Pedro de la Nave y la Almendra, con la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico, que ha sido la encargada de la materialización de las intervenciones, por supuesto con la Fundación Iberdrola, que ha aportado más de un tercio de la financiación y la Junta de Castilla y León. Pero no sería justo, no sería correcto, no puedo ni quiero olvidarme en este punto de algo mucho más importante, como es la activa implicación que en este proyecto han tenido todos los vecinos del Campillo, de todo el ayuntamiento, pero especialmente del de Campillo, dando así continuidad a su profunda vinculación espiritual y cultural con un templo que fue, señor párroco, la vieja iglesia parroquial de San Pedro de la Nave, y que se expresa en esta pequeña, en esta breve, en esta hermosa historia que no me resisto a recordar, tomando para ello lo escrito por la periodista Isabel Sagüez. Viene a completar lo que Ignacio ha aportado esta mañana. Cuando en los años 20 del siglo pasado el Estado autorizó la presa de Ricoballo, y la explotación hidroeléctrica del Esla a la empresa Saltos del Duero, que después sería Iberduero y ahora es Iberdrola, tuvo en aquel momento las autoridades del Estado la enorme sensibilidad de poner como condición y llegar con Saltos del Duero al acuerdo de que para ello, en todo caso, se salvara la parroquia de San Pedro de la Nave, un pequeño núcleo rural que iba a quedar sumergido por las aguas del pantano. El traslado de la iglesia, de esta maravillosa iglesia, que ya estaba declarada monumento nacional, se topó con una gran polémica sobre su nuevo emplazamiento. Eran, lógicamente, muchos los pueblos y las ciudades que la querían para sí. Eran muchas y muy sesudas las autoridades religiosas y civiles que discutían, que opinaban y que no se ponían por fin de acuerdo. Así, hasta que un antecesor suyo, el señor obispo, recibió una sencilla y escueta carta de una humilde vecina de San Pedro con el razonamiento del sentido común y del sentido familiar. Y que decía, si los vecinos de este pueblo vamos a ser trasladados al campillo, ¿no sería lo justo que con nosotros viniera? la que durante trece siglos ha sido nuestra parroquia. Esta carta zanjó definitivamente la polémica y el complejo traslado de la iglesia hasta este lugar que hoy se sigue considerando un traslado modélico se realizó bajo la dirección del arquitecto Alejandro Ferrán, una vez numeradas todas y cada una de sus piedras entre 1930 y 1932. Una ocasión que también se aprovechó para restaurarla y para devolverla a su fisonomía inicial y un momento hay que volver a reiterar a partir del cual cada año una familia distinta del pueblo pasó a ocuparse de su cuidado y de su mantenimiento. Creo que es una historia hermosa de cuidado y de sentido histórico intergeneracional de lo que es un patrimonio legado a las nuevas generaciones. El segundo pilar de la nueva actuación que estamos siguiendo en materia de patrimonio es el de su consideración como activo económico y como recurso de enorme potencial. En esta línea, nuestra comunidad ha sido promotora de la llamada Plataforma Evoch, en la que también participa Portugal, y desde la que se impulsa esa función del patrimonio como activo económico y se difunden algunos datos que son todavía pocos conocidos. Entre ellos, el de que por cada empleo directo en el patrimonio cultural se generan otros 26 empleos indirectos. El de que por cada millón de euros invertidos se llegan a crear más de 200 nuevos puestos de trabajo. Y el de que el beneficio generado por la inversión en bienes de patrimonio cultural es un 10% superior al generado por la construcción de autopistas y un 14% superior al de la construcción de edificios. Por estas mismas razones de peso, la reciente Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y León, que es el instrumento europeo para la planificación de los esfuerzos de innovación y de las políticas de apoyo a la misma, identifica, en nuestro caso, como una de las prioridades y de las ventajas competitivas de nuestra tierra, la de la cultura, el patrimonio, el turismo y la lengua. Y precisamente por ello, como también se ha puesto aquí de manifiesto, la innovación ha estado muy presente en la actuación realizada en San Pedro de la Nave, en una iglesia visigótica del siglo VII. Y se ha puesto de manifiesto en las modernas técnicas de conservación utilizadas, tanto en la sustitución de las cubiertas como en la resolución de los distintos problemas de humedades, en la aplicación de las nuevas tecnologías que aquí se expresan sobre todo en el novedoso y eficiente sistema de iluminación y en la monotonización de todos sus parámetros, y por último en la nueva organización del entorno y gestión de las visitas a través de ese moderno centro de recepción bien integrado en el conjunto al estar soterrado y que proporciona los elementos necesarios para facilitar las actividades turísticas y culturales. Finalmente, el tercer pilar de nuestra nueva actuación en materia de patrimonio cultural atiende a los efectos que éste tiene sobre el territorio y para el mantenimiento de la población en el mismo, por tratarse de un recurso muy rico y no deslocalizable, aunque propiamente no puede decirse esto de la Iglesia que hoy nos contempla, en el que las inversiones sobre el mismo tienen una alta capacidad de retorno directo de riqueza que en el caso de Castilla y León se producen, además, y qué importante es esto en buena medida, en nuestro amplísimo medio rural. Por ello, estoy plenamente convencido de que esta restauración que hoy podemos disfrutar va a contribuir a que San Pedro de la Nave se refuerce como un atractivo punto de referencia para su comarca y para todos sus vecinos, pero también para miles y miles de visitantes y se consolida así en un motor de desarrollo para esta comarca y para esos vecinos a través de un impulso económico sostenible. Este es al fin el objetivo que nos marcamos al poner en marcha, queridos amigos, el Plan de Intervención Románico Atlántico, en el que ahora trabajamos para iniciar una nueva etapa 2015-2018 intensificando la concertación social e institucional y contemplando nuevas actuaciones de restauración, junto con otras de difusión del valor monumental de los bienes ya intervenidos. Por todo lo realizado hasta ahora y por esa colaboración futura, yo quiero expresaros hoy nuestro reconocimiento y agradecimiento a Iberdrola y a la Fundación Iberdrola, que formalizáis así vuestro sentido de responsabilidad social empresarial y vuestra especial vinculación y compromiso con esta tierra tan estrechamente ligada desde hace tanto tiempo a vuestra actividad productiva. Y quiero también expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de Portugal y en particular a la Dirección Regional de Cultura del Norte, compañeros de trabajo, como has recordado en importantes proyectos comunes que tanto contribuyen a la consolidación de una marca cultural distintiva y con ello al desarrollo de nuestros territorios. No podemos olvidar que esta iniciativa del Románico Atlántico da continuidad a nuestra estrecha colaboración en otros proyectos, como por ejemplo el del yacimiento arqueológico Fozcoa Siega Verde, que es el único sitio cultural transnacional declarado ya como patrimonio mundial y otros proyectos que también nos confieren ventajas para hacer del eje del río Duero un espacio económicamente mucho más dinámico y atractivo. Por todo ello, y con mi especial felicitación a los vecinos de San Pedro de la Nave, Almendra y del Campillo, muchas gracias a todos.